Había una vez, en Londres, Inglaterra de 1900, un joven muy inteligente, el cual ayudaba a su padre en una tienda muy pequeña, en donde vendían y reparaban relojes. Gracias a la enseñanza de su padre, el joven sabía todo lo que tenía que saber sobre el oficio, y al ver otros aparatos que funcionaban con engranes, él podía entender cómo trabajaban sus mecanismos. Pero su talento no terminaba ahí. En sus ratos libres, cuando no estaba ayudando a su padre con la tienda, se dedicaba a hacer inventos. Y también tenía gran habilidad para remendar con aguja e hilo, gracias a que su mamá le había enseñado. Al tratarse de un joven de buen corazón y muy servicial, buscaba inventar cosas que ayudaran a las personas. Un día, su padre le pidió un favor. Le dio un reloj de bolsillo que recién había sido reparado y le encargó que fuera a la casa de su dueño para entregárselo. El joven aceptó. Su padre le dio la dirección y le proporcionó una carta. En ella, el relojero se disculpaba por no poder ir en persona a llevárselo, ya que tenía mucho que hacer. El joven emprendió el camino y al poco tiempo llegó a una humilde casa. Cortésmente tocó la puerta. Esta se abrió y, para su sorpresa, la persona que lo recibió era una chica. Tenía más o menos su misma edad. Tenía cabello largo, el cual llevaba suelto, grandes ojos y expresivos, que le daban un aspecto más juvenil y labios carnosos. En general, ella era muy bonita. Con esa apariencia tan agradable a la vista, el joven pensó que así era como se vería un ángel. El joven explicó el motivo de su visita. Educadamente, la chica lo invitó a pasar y le ofreció una taza de té. Conversaron un poco. La joven le agradeció por haberse tomado la molestia de llevarle el reloj hasta su casa. El joven quedó maravillado con su voz, clara y melodiosa. Con tan solo escucharla por un momento, sentía deseo de que esa conversación no terminara nunca. Sus movimientos eran finos, como si la hubieran educado para ser una princesa, por la forma como se expresaba. El joven le pudo detectar un cierto aire de ingenuidad y que solo tenía buenas intenciones. En definitiva, la belleza y la inocencia de la chica lo había cautivado. De pronto, la chica dejó salir un bostezo y luego se talló los ojos. ¿Todo bien, señorita?, preguntó el joven. Sí, y disculpe, es solo que últimamente no he podido dormir bien. Ya tengo varios días así, respondió la chica. El joven, al escuchar eso, sintió ganas de hacer algo para ayudarla. Para eso, se le ocurrió una brillante idea. Le dijo la chica: disculpe, señorita, ¿le molestaría si vengo mañana a visitarla?, dijo el joven, con una sonrisa en los labios. La chica respondió: en lo absoluto, todo lo contrario, en esta casa siempre será bien recibido. El joven se puso contento al escuchar eso y le dijo: perfecto, pienso traer algo que le ayude a conciliar el sueño, dijo el joven. La chica, sorprendida al escuchar eso, se ruborizó y luego respondió: eso no es necesario, no hace falta que me traiga nada. A lo que el joven respondió: verá, tal vez no lo parezco, pero soy un inventor. Me gusta crear cosas que ayuden a la gente. Al escuchar que no puede dormir bien, no puedo evitar el querer hacer algo por usted. Véalo como mi forma de agradecerle por su hospitalidad. La joven, aún desconcertada, respondió: bueno, si usted insiste, es usted muy generoso. Entonces está decidido. La veré mañana a la hora del té. Amablemente, el joven se despidió de la chica, agradeciendo su hospitalidad, y emprendió la marcha a paso veloz. Luego, llegó a una tienda de mascotas, en donde trabajaba un buen amigo.
le pidió de favor que le proporcionara tantas plumas de ave como pudiera, y así lo hizo. Tan pronto llegó a su casa, se dirigió a su habitación, sacó todos sus materiales de costura y tomó sus tijeras. Estaba motivado. Con gran habilidad cortó unas telas de algodón y las unió para coser una funda. De entre las plumas que le dieron, seleccionó únicamente las más suaves del montón y las introdujo en la funda. Había elaborado una almohada y la hizo con mucho cariño. Ya solo quedaba probarla. El joven la colocó en la parte superior de su cama y se recostó sobre ella. La almohada era muy suave, como si estuviera apoyando la cabeza sobre una nube. Era lo bastante suave como para amoldarse a la forma de su cabeza, pero también lo bastante dura como para sostenerla. Sin hundirse de más, era perfecta. Al descansar sobre ella, el joven podía sentir cómo el estrés y las preocupaciones iban desapareciendo. Era como si la almohada tuviera el poder de sacárselos. Su cabeza se estaba sintiendo ligera, cada vez más y más. Quedó sumido en un estado de relajación profunda. Sin darse cuenta, el joven quedó profundamente dormido. En sus sueños vio a la chica felizmente descansando su cabeza sobre la almohada, con los ojos cerrados. Luego de algunas horas, despertó. Había tenido el descanso más delicioso de su vida. Con eso comprobó que la almohada era perfecta. Eso es. Estoy seguro de que con esto podrá volver a dormir plácidamente. Al día siguiente, el joven, todo emocionado, empacó la almohada en una valija y fue a visitar a la hermosa chica. Le presentó su creación y se la obsequió. El día de mañana volveré para ver qué tal durmió, le dijo el joven. Al día siguiente volvieron a verse. El joven, con algo de impaciencia, le preguntó cómo había sido su experiencia. La chica respondió: en verdad, se trata de una almohada muy suave. Con ella logré dormir durante una hora, pero luego me desperté en la noche y ya no pude volver a conciliar el sueño. El joven se sorprendió. Por lo visto, su creación no bastó. Entonces, necesitaría algo más. Se cruzó de brazos un momento y se puso a reflexionar. Entonces, tuvo una gran idea. Dígame, señorita, ¿cuando usted era una niña, le cantaban alguna canción de cuna?, preguntó el joven. La chica respondió con una afirmación y luego procedió a cantarla. Estaba
joven tomó nota del nombre de la canción y memorizó la melodía. Luego le dijo: «Volveré mañana con otra creación». El joven se dirigió a la tienda de relojes de su padre, sacó sus herramientas y con gran destreza empezó a unir tuercas y tornillos, engranes y resortes. Se tomó su tiempo, ya para cuando se estaba haciendo de noche, había terminado de hacerle los últimos ajustes. Había ensamblado una cajita musical. Tomó una llave, la insertó en un costado y le dio vueltas para darle cuerda. De la cajita comenzó a sonar una música. El joven cerró los ojos y prestó atención a las notas musicales. La melodía era hermosa y al escucharla se sentía transportado a otros lugares y a otros tiempos. Mundos distintos en donde reinaba la fantasía. Momentos felices. Se recordó a sí mismo de niño y el cómo era su vida en ese entonces. Sencilla y sin preocupaciones. Eran tiempos más inocentes. Visualizó a su madre cantando para él y luego cambió para convertirse en la bella chica. La recordó cantando cuando estaba en su casa. Su voz mesmerizaba al oírla. Pensó que seguramente ella había sido una sirena en otra vida. Una vez que la melodía llegó a su fin, el joven comprobó que se reprodujo de manera perfecta de principio a fin. «Eso es. Estoy seguro de que con esto podrá volver a dormir plácidamente». Se fue a dormir con una sensación de satisfacción y al día siguiente fue a ver a la chica. Le mostró la cajita musical y le dio cuerda frente a ella. Los ojos de la chica se hicieron grandes en señal de asombro. Estaba escuchando la melodía que tantas veces le cantó su mamá cuando era niña. Los bonitos recuerdos que le traía hicieron que unas lágrimas le brotaran de los ojos. La chica sentía que las palabras no bastaban para expresarle su gratitud. «No fue nada», le dijo el joven. Le pidió de favor que conservara la cajita y que la usara para arrullarse antes de ir a dormir. «El día de mañana volveré para ver qué tal durmió», le dijo. Al día siguiente volvieron a verse. El joven, esperando buenas noticias, le preguntó cómo había sido su experiencia. La chica respondió: «Es verdad que la melodía es muy bella y me evoca lindos recuerdos. Con ella logré dormir durante 2 horas, pero luego me desperté en la noche y ya no pude volver a conciliar el sueño». El joven se sorprendió. Por lo visto, su creación no bastó. Entonces, necesitaría algo más. Se cruzó de brazos un momento y se puso a reflexionar. Y entonces tuvo una gran idea. «Dígame, señorita, cuando usted era una niña, ¿dormía sola o acompañada?», preguntó el joven a la chica. Y ella le respondió lo siguiente: «Cuando era niña, dormía abrazada de un peluche en forma de oso. Por muchos años fue mi compañero, hasta que crecí y decidí donarlo a un orfanato para que le hiciera compañía a otros niños». El joven le pidió más detalles sobre cómo era el oso, como el color y el tamaño. Tomó nota de la descripción y luego le dijo: «Volveré mañana con otra creación». El joven se dirigió a una tienda donde vendían materiales para costura. Compró algunas cosas que le faltaban. Tan pronto como llegó a su casa, se dirigió a su habitación, sacó todos sus materiales de costura y tomó sus tijeras. Estaba motivado. Con gran habilidad cortó los materiales que consiguió. Los unió de modo que formaran una figura. Le cosió botones para que simularan los ojos.
y luego lo rellenó de felpa. Una vez que le hubo agregado más detalles, había adquirido la apariencia de un oso, el cual encajaba con la descripción que hizo la chica. Eso es, estoy seguro de que con esto podrá volver a dormir plácidamente. Satisfecho con su trabajo, lo colocó sobre un mueble y luego se fue a dormir. Se soñó a sí mismo como un niño, llevando el oso de peluche en sus manos. Conoció a una niña muy bonita, la cual tenía cabello largo y lo llevaba suelto, y tenía unos ojos grandes y expresivos. Como un gesto de amistad, le obsequió el oso, a lo cual la niña se puso muy contenta. Al día siguiente fue a ver a la chica. Le mostró el muñeco que había elaborado para ella. Los ojos de la chica se hicieron grandes en señal de asombro. Pronunció un nombre en voz baja. Lo tomó en brazos, no podía creerlo. Estaba abrazando a un peluche que era casi igual al que tantas veces la acompañó cuando era niña. Los bonitos recuerdos que le traía hicieron que unas lágrimas le brotaran de los ojos. La chica sentía que las palabras no bastaban para expresar su gratitud. «No fue nada», le dijo el joven. Le pidió de favor que conservara el oso de peluche y que lo acostara junto a ella antes de ir a dormir. «El día de mañana volveré para ver qué tal durmió», le dijo. Al día siguiente, volvieron a verse. El joven, deseoso de saber si hubo un progreso, le preguntó cómo había sido su experiencia. La chica respondió, «Es verdad que el oso de peluche se parece mucho al que tenía de niña, y tenerlo a mi lado me hizo sentir más segura, más confortable. Con él logré dormir durante 3 horas, pero luego me desperté en la noche y ya no pude volver a conciliar el sueño». El joven se sorprendió una vez más. Por lo visto, su creación no bastó. Entonces necesitaría algo más. Se cruzó de brazos un momento y se puso a reflexionar. Entonces tuvo una idea. «Dígame, señorita, ¿la cama en la que duerme es cómoda?», preguntó el joven. La chica respondió lo siguiente: «Antes solía dormir muy a gusto en esa cama, pero con el pasar de los años, el colchón se ha ido gastando. Ya no es tan cómoda como solía ser». El joven le pidió permiso para ver su dormitorio. Ahí le dio un vistazo a su cama. Calculó cuánto medía de largo y de ancho. Tomó nota de las medidas y luego le dijo: «Volveré mañana con otra creación». El joven se dirigió a paso veloz hacia un mercado. Buscó a un comerciante que era buen amigo de él y le compró mucha lana a un buen precio. Luego fue a una ferretería en la que adquirió resortes y otros materiales. El joven se dirigió a su casa, tomó algunos materiales que necesitaba y luego fue a la tienda de relojes de su padre. Sacó sus herramientas y con gran destreza empezó a acomodar los resortes y otras piezas de metal. Estaba motivado. Al cabo de un tiempo, había logrado crear una estructura con forma rectangular. Introdujo la lana en el armazón de modo que no quedara ninguna parte hueca y luego la cubrió con una funda. Había elaborado un colchón. Ya solo faltaba probarlo. Se recostó sobre él un rato. En efecto, era muy cómodo y soportaba muy bien su peso. Dio unos cuantos brincos sobre él como si fuera un niño y vio que sí resistió. Se quedó un rato tendido sobre el colchón y se puso a leer un libro a la luz de las velas. De repente, sin que éste hubiera podido percatarse, se quedó profundamente dormido. En sus sueños, vio a la chica,
felizmente descansando sobre su cama, con los ojos cerrados. Se hizo de madrugada. El joven se despertó, aún descansando sobre su nueva creación. Se había quedado dormido con la ropa puesta y con el libro a un lado de él. Durmió como nunca. No tenía pensado pasar la noche así. Solo estaba probando qué tan cómoda era la superficie del colchón, pero sin querer y sin darse cuenta, se durmió. Su sueño fue tan profundo que durmió varias horas seguidas y sin pausa alguna. No lo despertó ningún sonido ni tampoco se percató de que hiciera frío o calor. Se le vino a la mente que era como si hubiera acostado después de trabajar mucho. Pero él no estaba tan cansado y bastó solo con estar ahí tendido un momento. Le impresionó el poder que tenía ese colchón. Se le vino a la mente que era como si hubiera acostado después de trabajar mucho. Pero él no estaba tan cansado. Y bastó solo estar tendido allí un momento. Le impresionó el poder que tenía ese colchón. Eso es. Estoy seguro de que con esto podrá volver a dormir plácidamente. Como ya había dormido, solo se dio un baño y se alistó. Fue a ver a la chica. Esta vez transportado en una carreta jalada por caballos que le pertenecía a un amigo y en la que le hicieron el favor de ayudarle a mover el colchón. Una vez que llegó a la casa de la chica, él y su amigo entraron, retiraron el colchón viejo que estaba en su dormitorio y colocaron el nuevo. La chica miró sorprendida lo que acababa de pasar y con las mejillas sonrosadas, le dijo al joven: «En serio, le estoy muy agradecida por todas estas atenciones que ha tenido conmigo en los últimos días, pero creo que se está yendo un poco lejos. Es un detalle demasiado generoso y no podría aceptarlo». «No fue nada», le dijo el joven. «En tanto sea para que usted pueda dormir bien, ningún detalle es demasiado», prosiguió él. «¿Yo? Jamás había conocido a alguien como usted», le dijo la chica. El joven le pidió de favor que aceptara la cama nueva y que la usara en la noche con toda confianza. «El día de mañana volveré para ver qué tal durmió», le dijo. Al día siguiente, volvieron a verse. El joven, con un aire triunfante, le preguntó cómo había sido su experiencia. La chica respondió: «Es verdad que la cama es muy cómoda. Nunca había dormido sobre algo así. Con tan solo recostarme un rato, mis ojos se cerraron y me quedé bien dormida. Con ella logré dormir durante 4 horas, pero luego me desperté en la noche y ya no pude volver a conciliar el sueño». El joven se sorprendió. Por lo visto, su creación no bastó. Entonces, necesitaría algo más. Se cruzó de brazos un momento y se puso a reflexionar, pero esta vez no tuvo ninguna idea. «Señorita, mil disculpas. Ya no se me ocurre qué más puedo hacer para ayudarla con el problema», le dijo el joven. La chica, con gesto dulce y comprensivo, respondió: «No se preocupe, usted ya ha hecho mucho por mí. Gracias a usted, ya estoy logrando dormir 4 horas de corrido. Eso antes no lo podía hacer. Y por eso le estaré eternamente agradecida. Sus palabras me reconfortan. Y dígame, ¿me dejaría venir a visitarla de vez en cuando para tomar el té?», le preguntó el joven. «Claro que sí. Esta es su casa». Las palabras de la chica lo tranquilizaron. Se despidieron y el joven regresó a su casa. Había hecho un bien. Pero el joven sintió que aún podría ser mejor, ya que después de todo, lo recomendable era dormir 8 horas. Su padre, al verlo que estaba muy pensativo, le preguntó qué era lo que lo tenía así. Luego de escuchar su historia, le dijo lo siguiente: «Bueno, hiciste lo que pudiste con lo que tenías a la mano
y con lo que sabes hacer. Eso habla muy bien de ti, pero ¿sabes? El que tú sepas de máquinas te puede servir para reparar relojes. Y el que sepas coser con aguja e hilo te puede servir para arreglar prendas de ropa. Pero hay otras situaciones que no pueden ser resueltas con eso, ya que se necesita otro tipo de conocimientos. Por ejemplo, si quieres curar a alguien que no está muy bien de salud, necesitas saber de medicina. Si quieres arreglar un trámite legal, necesitas saber de leyes. Y si quieres leer un libro que esté en otro idioma, necesitas conocer la lengua en la que lo escribieron. En conclusión, si quieres ser capaz de resolver situaciones nuevas, necesitas desarrollar habilidades nuevas. El joven meditó lo que le dijo su padre. Sus palabras tenían mucha lógica. Si como mecánico o como costurero no había podido ayudarla del todo, entonces tendría que recurrir a otras áreas del conocimiento. El no poder dormir puede ser visto como algo de la salud. Así que quizá tendría que abordarlo desde el punto de vista de la medicina. La chispa de motivación se había encendido de nuevo. El joven salió de su casa y se dirigió a la biblioteca. Tomó varios libros de medicina y leyó todo lo que encontró acerca de la mecánica del sueño. Había muchas palabras que no conocía, pero entendió las partes más simples. Aprendió que para que una persona pueda dormir, necesita oscuridad, silencio y que su cuerpo esté fresco. Se cruzó de brazos un momento y se puso a reflexionar. Entonces tuvo una gran idea. El joven se dirigió a una tienda donde vendían materiales para costura. Compró algunas telas. Tan pronto llegó a su casa, se dirigió a su habitación. Sacó todos sus materiales de costura y tomó sus tijeras. Estaba motivado. Con gran habilidad, cortó las telas que consiguió y las unió de modo que formaran un vestido. Con otra parte, hizo una pieza ovalada, a la que le unió unos lazos. Había elaborado un camisón para dormir, hecho de materiales ligeros que le permitirían a la bella chica dormir fresca. También hizo un antifaz, el cual impediría que alguna luz le llegara a los ojos. Además, había conseguido unos tapones para los oídos, los cuales impedían que algún sonido la despertara durante la noche. Eso es, estoy seguro de que con esto podrá volver a dormir plácidamente. El joven se fue a dormir. Estaba seguro de que mañana sería un gran día. En su sueño, vio a la hermosa chica. Estaba recostada sobre la nueva cama, abrazada de su oso de peluche, su cabeza apoyada sobre su nueva almohada, mientras oía la melodía de la cajita musical. Traía puesta la bata para dormir que le había confeccionado y portaba el antifaz. No era posible ver sus ojos, pero podía ver su nariz, su mentón y sus labios. En su boca se formaba un pequeño hoyuelo. Le estremecía verla así, tan vulnerable y tan bella. Al día siguiente, el joven, todo emocionado, empacó el camisón, el antifaz y los tapones en una valija y fue a visitar a la hermosa chica. Le mostró los artículos y se los obsequió. «El día de mañana volveré para ver qué tal durmió», le dijo el joven. Al día siguiente, volvieron a verse. El joven, confiado en que su respuesta sería positiva, le preguntó cómo había sido su experiencia. La chica respondió: «En verdad dormí muy a gusto con ese camisón. Era tan ligero y fresco que a veces sentía como si no llevara nada puesto». Al decir esto, la cara de la chica se puso roja. Luego prosiguió: «El antifaz también fue de mucha ayuda. Al ponérmelo, sentí que me entró el sueño más rápido. Y al ponerme los tapones en los oídos,
Se hizo un silencio cómodo. Ya no me molestaban los ladridos de los perros, ni los maullidos de los gatos. Con todo eso, logré dormir durante 5 horas. Pero luego me desperté en la noche y ya no pude volver a conciliar el sueño. El joven se sorprendió. Por lo visto, sus creaciones no bastaron. Entonces, necesitaría algo más. Se cruzó de brazos un momento y se puso a reflexionar. Con el camisón para dormir, ya había cubierto el aspecto de la frescura. Con el antifaz, cubrió el de la oscuridad. Y con los tapones para los oídos, cubrió el aspecto del silencio. El joven recordó que había otros aspectos que podían influir. Según lo leído en los textos médicos, algunas personas pueden sentirse poco descansadas después de dormir, si no respiraron bien. Dígame, señorita, ¿cuando usted duerme, puede respirar bien?, preguntó el joven. La chica respondió: al principio pude respirar sin dificultad, pero cuando llega cierta hora de la noche, que es cuando se pone más frío, siento que mi nariz se obstruye y entonces sí me cuesta trabajo. Ya veo, dijo el joven. Volveré mañana con otra solución. El joven se dirigió a paso veloz hacia un sector de la ciudad en donde se aglomeraban los comerciantes chinos, buscando un amigo, el cual le hizo el favor de venderle unas varillas de incienso. Había escuchado muy buenos comentarios sobre su poder para ayudar con problemas respiratorios. El joven se dirigió a su casa, acomodó una de las varillas sobre su escritorio y lo encendió con una vela. De inmediato comenzó a emanar un tramo largo y delgado de humo que se elevaba hasta el techo. Dicho humo no era para nada molesto, ya que de hecho emitía una fragancia muy agradable. Su olor no era como nada más a lo que estuviera acostumbrado, ni siquiera como el olor de las flores y los perfumes. El percibirlo con su nariz le trajo imágenes a su mente sobre el mundo oriental. Se sentía transportado a tierras lejanas, en donde brillaba con más intensidad el sol y cuya cultura estaba dotada de misticismo. El tipo de misticismo que solo se halla en las culturas que tienen varios milenios de antigüedad. Eso es, estoy segura de que con esto podrá volver a dormir plácidamente. Al día siguiente, el joven, todo emocionado, guardó las varillas de incienso en el bolsillo de su camisa y fue a visitar a la hermosa chica. Le mostró las varillas aromatizantes y se las obsequió. El día de mañana volveré para ver qué tal durmió, le dijo el joven. Al día siguiente, volvieron a verse. El joven, confiado en que su situación por fin había sido resuelta, le preguntó cómo había sido su experiencia. La chica respondió: en verdad, me gustó mucho la fragancia que despedía el incienso. Al poco tiempo de haberle pasado la vela para encenderlo, me sentí en paz. Era como si, además de tener un buen olor, también tuviera el poder de alejar a los malos espíritus. Y noté una diferencia. Mi nariz ya no se cerró. Con él logré dormir durante 6 horas. Pero luego me desperté, cuando todavía era de madrugada, y ya no pude volver a conciliar el sueño. El joven se sorprendió. Por lo visto, ni siquiera el incienso bastó. Entonces necesitaría algo más. Se cruzó de brazos y se puso a reflexionar. Por el momento no se le ocurriría nada, pero estaba confiado de que luego pensaría en algo. Volveré mañana con otra solución. Se despidieron y el joven regresó a su casa. Su padre, al verlo que estaba muy pensativo, le preguntó qué era lo que lo tenía así.
Luego de escuchar su historia, le dijo lo siguiente: «Bueno, hiciste bien en informarte más sobre el tema. Eso habla muy bien de ti. Viendo que ya agotaste varias opciones, se me ocurre que podrías pedirle consejo a alguien más. Te recomiendo que vayas a ver a tus amigos. Podrías hablarles del tema y preguntarles si alguna vez pasaron por eso, o si conocían a alguien a quien le hubiera tenido, y preguntarles cómo le hicieron para resolverlo. Tal vez algo de lo que a ellos les funcionó también funcione para ti y tu amiga. En conclusión, no cerrarte en la idea de que ya sabes todo y que ya lo hiciste todo, sino que puedes aprender de los demás, tomar prestado algunos de sus recursos y probarlos. ¿Quién sabe? A lo mejor te gustan los resultados que obtienes y esos recursos pasan a ser parte de tu vida». El joven meditó lo que le dijo su padre. Sus palabras tenían mucha lógica. Si con lo que había hecho hasta ahora no había podido ayudarla del todo, entonces tendría que escuchar las recomendaciones de otras personas. La chispa de motivación se había encendido de nuevo. El joven salió de su casa y se dirigió a los lugares que solía frecuentar sus amigos. Conversó buen rato con ellos. Uno de ellos le dijo lo siguiente: «Ah, sí, a mí me pasó lo mismo hace un tiempo. No podía dormir, pero eso ya quedó atrás, porque ahora todas las noches duermo como un bebé». «¿Y cómo le hiciste?», preguntó el joven. Su amigo respondió: «Fui a un barrio chino y compré unas bolsitas de té. Tiene muy buen sabor y me encanta su aroma. Al poco rato de tomarlos, sientes como todos los músculos de tu cuerpo se relajan. La tensión que hace que algunas partes se sientan duras va desapareciendo poco a poco. Si eres de los que sienten un dolor agudo en la espalda o en la nuca, este disminuye gradualmente hasta desaparecer. Si eres de los que siente que se les pone tensa la quijada, esta se relaja y se suelta. Si eres de los que siente que se les pone duro el estómago y le da gastritis, este se va ablandando poco a poco hasta volver a su funcionamiento normal. Experimentas una sensación de bienestar y tranquilidad, y te olvida de todas tus preocupaciones». El joven tomó nota del nombre del té y del lugar donde lo vendían. De inmediato fue a adquirirlo. Ya estando en su casa y antes de irse a dormir, probó un poco del famoso té. El sabor y la fragancia eran tal como se lo contaron. En poco tiempo, notó como sus ojos se fueron haciendo pesados y se quedó dormido. Soñó que estaba en una sala, acompañado de la hermosa chica. Ambos tomaban del té y reían mientras conversaban. Cuando despertó, miró feliz la taza en la que la bebió. «Eso es. Estoy seguro de que con esto podrá volver a dormir plácidamente». Al día siguiente, el joven, todo emocionado, guardó las bolsitas de té en el bolsillo de su camisa y fue a visitar a la hermosa chica. Se las mostró, al mismo tiempo que le hablaba sobre sus increíbles efectos, y terminó por reentregárselas. «El día de mañana volveré para ver qué tal durmió», le dijo el joven. Al día siguiente, volvieron a verse. El joven, seguro que esta vez era la definitiva, le preguntó cómo había sido su experiencia. La chica respondió: «En verdad, se trata de un té maravilloso. Tiene una composición que, al beberlo, deja una sensación agradable sobre el paladar. Me relajó mucho. Gracias a él, logré dormir durante 7 horas, pero luego me desperté cuando aún era de madrugada y ya no pude volver a conciliar el sueño». El joven se sorprendió. Por lo visto, ni siquiera el té bastó. Entonces necesitaría algo más. Se cruzó de brazos un momento y se puso a reflexionar. 7 horas estaba bien. Podría dejarlo hasta ahí.
pero sabía que una parte de él no estaría tranquila hasta asegurarse de que la bella chica durmiera 8 horas completas por noche. Ya estaba cerca de lograrlo. Por el momento no se le ocurría nada más. Pero estaba confiado de que luego pensaría en algo. Volveré mañana con otra solución. Se despidieron y el joven regresó a su casa. Su padre, al ver lo que estaba muy pensativo, le preguntó qué era lo que lo tenía así. Luego de escuchar su historia, le dijo lo siguiente. Bueno, hiciste bien en pedir consejos y ponerlos en práctica. Eso habla muy bien de ti, pero ¿sabes? En ocasiones ocurre que lo que tú crees que podría funcionar para alguien no sea así el caso, ya que las personas somos diferentes. A veces nos gusta lo mismo, a veces nos gusta cosas muy distintas, igual con lo que nos desagrada. También llega a pasar que algo sí te gusta, pero no va bien contigo, pero a otros sí. Por ejemplo, imagina que un primo te pase algo de su ropa. Te la pones y notas que te queda muy grande o muy chica. A tu primo le queda muy bien, pero como tú eres diferente y sus medidas son diferentes, no te queda igual. Lo mismo pasaría si las cosas pasaran al revés. Que tú le dieras de tu ropa a tu primo, a él tampoco le quedaría del todo bien. Tiene que ser modificada la medida de cada quien para que se adecue más a tus necesidades. En pocas palabras, cortar a la medida de cada quien. En este caso, que tu próxima solución esté cortada a la medida de tu amiga. El joven meditó lo que le dijo su padre. Sus palabras tenían mucha lógica. Si quería ayudar a la bella chica, primero tenía que conocerla mejor y de lo que aprendiera. Hacer algo por ella que se adecuara más a sus gustos. La chispa de motivación se había encendido de nuevo, pero esta vez el joven no hizo nada. Solo se esperó a que fuera de mañana. Al día siguiente volvieron a verse. El joven le explicó a la chica que esta vez no había traído nada nuevo. Simplemente tenía ganas de verla y que quería charlar con ella un rato mientras tomaban el té. Y así lo hicieron. Platicaron y rieron. El joven aprovechó la oportunidad para aprender más de ella y le preguntó: Dígame, señorita, ¿recuerda cuándo fue la última vez que pudo dormir todas sus horas? La chica lo pensó un momento y respondió: Sí, fue hace algunos años. Tenía una amiga que se estaba preparando para ser enfermera. Le estaban dando lecciones sobre cómo dar masajes terapéuticos. Necesitaba a alguien con quien practicar, así que me ofrecí como voluntaria. Me pidió que me recostara boca abajo y frotó mi espalda con un aceite. Aún recuerdo que sus manos se sentían muy calientes. Logró quitarme un dolor que sentía en los hombros. Y me relajé tanto que me quedé dormida. Cuando me desperté, creí que había sido una siesta rápida. Pero mi amiga me dijo que en realidad me quedé así durante muchas horas. No lo podía creer. Ah, ya veo, dijo el joven. Tomó nota de lo que le platicó la chica y luego le dijo: Volveré mañana con otra solución. El joven se dirigió a paso veloz hacia el barrio chino. Recordaba haber visto personas que se dedicaban a dar masajes en plena calle. Buscó a un buen amigo que podía hablar tanto el inglés como el mandarín y le pidió de favor que lo acompañara. Se acercó a uno de los puestos y por medio de su amigo, que hacía la función de traductor, le preguntó que si lo dejaba observar cómo hacía los masajes. El señor al principio no quería, pero luego accedió. El amigo le explicó al joven que los chinos manejaban dos artes conocidos como acupuntura y reflexología, los cuales eran conocimientos que datan de hace siglos. Como son muy importantes para ellos, no le confían su sabiduría a cualquiera. En su caso, el señor accedió porque miró qué venía junto con él. El señor se acercó a una persona que iba pasando por la calle y le ofreció sus servicios, los cuales aceptó. Se acomodó sobre un mueble
para el joven daba la impresión de que era una silla, pero con el respaldo al revés, de modo que el cuerpo estaba recargado de frente y la espalda al descubierto. De inmediato, el señor comenzó a obrar sobre la espalda de la persona. El joven abrió bien los ojos y prestó atención a cada detalle, memorizando todo lo que pudiera. Una vez terminado, el joven le dio las gracias. El amigo le hizo el favor de prestarle unos libros en donde venían ilustraciones sobre el cuerpo humano y la planta del pie. En ellos había algunas anotaciones en inglés. El joven le agradeció a su amigo y marchó a paso veloz de vuelta a su casa. Se puso a estudiar los libros. En ellos había mucha información y algo confusa. Aún así, se aprendió todo lo que pudiera serle útil. Al día siguiente volvieron a verse. El joven le explicó a la chica que esta vez probaría algo diferente. Le pidió de favor que se despojara de sus zapatillas y que le permitiera tomar uno de sus pies. La chica se sorprendió al oír ese comentario. Sus ojos se agrandaron y sus mejillas se pusieron rojas, pero accedió. El joven colocó un almohadón sobre su regazo. Tomó uno de sus pies descalzo de la chica con mucha gentileza y respeto y lo acomodó sobre el cojín. Colocó sus dedos pulgares sobre la planta del pie y comenzó a aplicar presión. En un principio, el joven pensaba aplicar el masaje sobre su espalda, pero como tenían muy poco de haberse conocido y pensó que sería muy atrevido, por no haber la suficiente confianza, optó por darle un masaje en los pies. La chica al principio sintió una leve sensación de incomodidad y luego tuvo que contener una risa porque sentía cosquillas, pero después se fue acostumbrando y conforme seguía, lo fue disfrutando. Las manos del joven alternaban entre clavar sus pulgares en ciertos puntos estratégicos, tomando como referencia lo estudiado por la reflexología, y entre deslizar la yema de sus pulgares sobre la planta, realizando movimientos circulares. La chica sintió una serie de estremecimientos. Su cuerpo vibraba de forma casi imperceptible al tiempo que los pelos se le ponían de punta. Cuando el joven tomó su talón entre sus manos, procedió a apretujarlo. Al hacer esto, la chica inclinó su cabeza hacia atrás, cerrando los ojos, denotando que disfrutaba esa sensación. De su boca dejó salir un suspiro, largo y pronunciado. Luego el joven prosiguió con el tendón de Aquiles y después con los tobillos. El joven repitió la operación con el otro pie y luego masajeó ambos al mismo tiempo. El joven se percató de que la chica ya no estaba sentada en su sillón, sino más bien recostada, con su cabeza ladeada y sus ojos cerrados. ¿Lo estoy haciendo bien?, le preguntó, pero no hubo respuesta. La joven se había quedado dormida. Cortésmente, el joven se quitó el abrigo y lo colocó sobre la chica, a manera de cobertor. En más de una ocasión, había soñado que la veía dormida, pero sus sueños no le hacían justicia. Verla en persona daba la sensación de estar contemplando una pintura. El joven sacó un reloj de su bolsillo y miró la hora. Tenía pensado contar el tiempo que permanecía dormida. Se tomó la libertad de coger prestado un libro. Se puso cómodo y se dispuso a leer. Estaba mentalizado a que sería una larga espera hasta que la chica despertara, mientras le haría compañía y se daría a la tarea de cuidarla, como si se tratara de un centinela. Luego de que transcurrieron varias horas, la chica comenzó a moverse, bostezó y se talló los ojos. «Dígame, señorita, ¿cómo fue su experiencia?», le preguntó el joven. «En verdad que con ese masaje que me dio en los pies, me sentí en la gloria. Dormí deliciosamente y me siento repuesta». «Tiene usted unas manos mágicas, pero no sé durante cuánto tiempo dormí». El joven le mostró su reloj y le dijo:
Yo le conté el tiempo. Durmió durante poco más de 8 horas. La chica expresó sorpresa y alegría. ¿De verdad? Es una noticia maravillosa. Y todo se lo debo a usted, por cierto. ¿Qué hora es? Preguntó la chica. Ya es de noche. Dentro de poco va a ser hora de dormir, le respondió el joven. ¡Cielo santo! Exclamó la chica. ¿Cómo dormí durante el día? Ya no tengo sueño. Ya no podré dormir durante la noche. ¿Ahora qué voy a hacer? Dijo la chica. Bueno, la noche es joven. Dígame, señorita, ¿a usted le gustan las historias de fantasmas? Sí, mucho, respondió la joven. De esta manera, la chica al fin había conseguido dormir sus horas completas por primera vez en mucho tiempo, y el joven se había ganado la confianza y la amistad de una excelente persona.